Me llamo Pablo Riquelme, tengo 20 años y soy de La Maipo. Partí andando ya hace unos 10 años con unos primos de Santiago que tenían una tabla. De ahí a los meses me compraron un skate y con un primo de acá nos juntábamos igual seguido a practicar. Nos entreteníamos bastante, igual era distinto, no se veía tanto, pero igual nos importaba poco. Éramos los dos al principio, pero igual lo pasábamos bien. Pasábamos todo el rato juntos patinando, íbamos a todas partes. Era igual divertido. Nos llenaba bastante, yo creo que por eso lo practico hasta ahora. Patinar en Isla de Maipo es muy distinto a patinar en Santiago. Por la infraestructura, por los skateparks, por las escaleras, las barandas, qué sé yo, todo lo que tú podías encontrar en Santiago es algo que nunca vas a encontrar acá. No, no te vas a topar nunca con una escalera, una baranda. Es difícil que alguien, un rider que venga de allá, venga acá a sorprenderse por un spot. No va a ser algo que no pasa. Entonces da como quizá un toque más relajado al skate, más como de entretención, quizás no tan competitivo. El hecho de no ver tantas personas atacando un spot es algo que igual como que te tiene más relajado. Tú haces lo que tú querías, tú haces lo que te gusta, entonces no es como que veía un truco seco en una escalera y como que, ay, como que poco menos hay algunos que hierven, entonces como que intentan hacerle algo, se sacrifican, ¿no? Acá es como súper relajado, es como otro nivel. El que lo hace es porque le gusta y en realidad hay cosas para hacerlo, quizás pocas, pero ahí va en la motivación de uno, porque ponte tú, yo llevo años acá y aún así sigo andando y quizás con un fierro, pucha, hace años le hacía tres trucos y ahora ya le hago 15 así. Y es la diferencia igual, es lo que uno pone, es el esfuerzo que tú le pones para dar más, para retribuirte más, ¿cachai? Sacar más de ti mismo, pero no por competir, sino que por gusto, porque te gusta y le dedicáis tiempo. No dejáis de hacerlo y te motiváis a más, aunque no estén los medios ni todo eso. Uno lo sigue practicando, no para ahí. El skate igual me ha dejado bastante, yo creo que más de lo que esperaba. Me hizo relacionarme con personas que nunca pensé que me iba a juntar, que veía completamente diferente y que patinando encontré que no eran tan diferentes, que el skate igual te une en cierta forma y te hace hacerte amigo de esas personas. El hecho también de andar en la calle igual es un entorno que igual no es tan... No te lo dan todos los deportes, no todos se realizan ahí y el hecho de estar en la calle es un... Tenés que andar en un estado que igual es más alerta, te tenés que andar cuidando con tus amigos y tenés que andar
consciente de todo. Igual los skaters no siempre son tan queridos y de repente salen problemas y tenéis que andar atentos, tenéis que cuidarte, y eso igual fortalece bastante la amistad. Es un plus que te da, que no todos los deportes lo dan. Cuidarte con un amigo es algo muy valioso igual, y eso lo fortalece, se valora, y así igual se ven los amigos de verdad. Yo creo que es algo que no todos los deportes te dejan y que es muy bonito igual. Yo creo que le volvería la mano al skate grabando o tomándole fotos a amigos que lo practican, a gente que está motivada siempre. Yo creo que es una buena retribución para ellos, para mí y para la escena en general. Yo creo que siempre hay gente que está dispuesta a hacer material y eso igual tiene que ser valorado por la gente que está dispuesta a ayudarlo. Entonces es una buena forma de retribuir esto. Yo creo que no me alejaría del deporte, seguiría ahí ligado a él, ya que me gusta bastante y él, yo creo que mi deporte en sí, no habría por qué dejarlo. También con la gente que siempre ha estado presente, mi familia que se ha portado un 7, la gente que ha confiado en mí, que aunque no sea tan céntrico yo o muchos chicos que lo practiquen, el hecho de que alguien te auspicie o te ayude es algo muy valorable. Se valora el esfuerzo y la motivación. Y yo creo que es bueno para uno porque lo ayuda a seguir creciendo. Es sin duda algo lindo. También cuando auspician a personas que están un poco alejadas y es un talento que en cierta forma como que se está perdiendo, el hecho de que los vuelvan a ayudar es como una motivación, un incentivo. Si son personas que quizás son motivaciones para el resto y que no deberían por qué dejar de andar, es como muy cerrado igual, si es un deporte que te da vida y algo que te hace bien, no es un mal así, como dejar de hacer algo bueno, ¿por qué? Yo creo que no hay que dejar de ligarse a esto bueno que es el skate.